le hagas un video fue en el año 1998. De que la película eran ellos, tres personajes, lo son. Para mí lo más preciado era el muñeco de John West, algo mucho más cercano a lo que quedó finalmente. Tener nuestra propia trilogía. El principio de Plaga Zombie 2 fue en el año 1998. Un año prácticamente después de terminar la primer Plaga Zombie. Yo estaba en quinto año, en el secundario. Todos teníamos 20 años más o menos. Y empezamos muy entusiasmados con hacerla. La idea original de Plaga Zombie era mutante. Nace por una cosa muy particular que tenemos Pablo Paredes y yo, que es que tenemos un amor muy profundo hacia las trilogías. La veníamos pensando con todo el equipo desde que hacemos la primera, en hacer una segunda, una tercera. Berta y Pablo tuvieron una visión. Me acuerdo a Pablo teniendo bosquejos de ideas. Y por la repercusión que había tenido Plaga Zombie la primera parte, convencimos a todas las demás personas de Farsa. Ellos tenían muchas ganas, yo muchas ganas no tenía, pero después cuando empezaron como, sí, hagámosla, hay que hacer la 2. Por suerte a todo el equipo de la primera le entusiasmó y bueno, nos mandamos a hacerla. Bueno, Pablo y yo nos pusimos a pensar la historia. Antes del guión definitivo hubieron 4 o 5 historias distintas. Primero había una historia vieja que era de Bill Johnson, que vivía en una montaña. Que hoy en día las leemos y realmente hubiese sido interesante. Hasta en algunas se contaba por qué volvía John West. Era completamente diferente a lo que fue al final Plaga Zombie. Una de las versiones era una versión que dijimos, ¿qué pasa si, como en la primera película no se explica exactamente cuándo pasa, si la película pasa en los 80s? Pablo iba a estar todo el tiempo convertido en zombie durante toda la película, no iba a tener participación como héroe, digamos. No me acuerdo bien, pero creo que había un nuevo protagonista y la idea era hacer una especie de Caperucita Roja con zombies. Tenía ganas de volver a actuar como Mike y no sabíamos cómo hacer, y iba a tener un hermano mellizo, una cosa así como muy, muy pedorra. Siempre volvíamos a la idea de, bueno, el primo de John West o el hermano de Mike, y por suerte nos dimos cuenta y fuimos conscientes de que la película eran ellos, los tres personajes y los zombies y la aventura, pero si no hubiesen estado los tres y si hubiese sido el hermano de John West, no hubiese sido Plaga Zombie, no hubiese tenido el espíritu. Nada, pusimos a pensar la historia, armamos como una especie de pequeño guioncete de unos renglones. A mí se me ocurrió una primera idea de que arrancaban los héroes, los liberaban en el medio de un pueblo lleno de zombies y allá empezaba la aventura. Eso se lo propuse a Hernán, que le gustó. Con él armamos toda la historia básica de qué tenía que ir pasando, como una estructura muy elemental. Ese fue el comienzo, que fue en octubre del 98, eso. Yo después escribí un guión que desarrollaba todo eso y todas las ideas que todo el equipo iba aportando. La escena final, estamos ya ahí algo escrito, pero igualmente queremos rehacerla. Esto es lo que pensó. Bueno, y Urko, yo soy John West y vos sos Bill Johnson. Dale. Esto es lo que pensó el codirector Hernán. Digamos, el guión fue el 99% escrito por Pablo, pero fue bastante variado en rodaje. Muchas escenas se improvisaron en el rodaje mismo. Hoy nuevamente a falta de zombies, como en casi todos los días de rodaje, tenemos que improvisar una escena igual a la manera de Plaga Zombie parte 1. Vamos a hacer que Berta está luchando contra unos zombies en el medio de la batalla contra toda la muchedumbre de zombies que vamos a hacer yo y él. Y Berta ve que un zombie lo llama desde lejos. Entonces Berta va, porque Berta tiene un espíritu caritativo. El zombie intenta, con sus mugidos y sus pantomimas, el zombie intenta explicar que están los rebeldes matándolos a los zombies. Es como un contacto zombie. El zombie se tiene que aliar con sus enemigos, como He-Man con Skeletor, contra un enemigo principal que a fin de cuentas también es enemigo de los héroes. Pues el guión se iba mucho, bastante se iba escribiendo mientras íbamos filmando, en realidad. Y de repente, así, llega a mano del zombie. Va subiendo. Llega a la cara y está Max. De repente, Max se para y que diga algo así como: ¡Bienvenidos a mi fiesta!
Me acuerdo una vez que vino como a la 1 de la mañana para decirme, bueno, leílo entero, y me acuerdo que Pablo estaba con un cronómetro al lado, tomándome el tiempo para ver si funcionaba el una hoja, un minuto de película. Este es el guión de la película. Bill, ¿y ahora qué? John, creo que es el fin. ¿Y ahora qué? Creo que es el fin. Y se mantenía más o menos el objetivo de cada escena, pero se iban improvisando en el día de rodaje. Una mano con un cuchillo. ¡Rebeldes, ataquen a ellos! ¡Ahora, rebeldes! Kowalski, Anderson, Blisker, Vega. ¡Ataquen! Toma tocar, el cuchillo. Truen, saca el cuchillo de un lado. Todos salen cuchillos, después sale uno con una caja de cuchillos y empieza a repartir cuchillos a todos los humanos. Y después vaya Juan Bautista con el sab, con la katana, y lo parta al medio. Espero que cuando editemos esto con el backstage ya hayas montado la escena con la explicación. Son Visión Mutante fue como una montaña rusa. Es como un gran capítulo de nuestra vida para nosotros. Fue larguísimo. Fueron 4 años. Es como un esfuerzo sobrehumano. Realmente no, nos daba la impresión que nunca se iba a terminar. Que siempre iba a haber un día más de rodaje de Plaga Zombie 2. Que en el fondo de mi cabeza pienso que todavía alguna toma más va a falta filmar, que en algún momento lo vamos a hacer. Hoy es 11 de noviembre, dentro de menos de un mes tenemos que estrenar la película y estamos todavía terminando el rodaje. Falta el sonido, falta la 2 días de rodaje, falta la mitad de montaje de la película. Más de 120 días de rodaje. Aproximadamente 20 cassettes de 2 horas 50 grabados de material. Más de 300 maquillajes de zombies distintos. En esos 4 años pasaron muchísimas cosas. Yo en el medio hice toda la carrera de dirección de cine, por ejemplo, que son 3 años. Empecé trabajando en una juguetería y terminé trabajando en un hospital. Hubo despelotes en rodaje. Momentos muy tensos. Pero es lo que pasa en cualquier, digamos, rodaje donde hay mucha gente que tiene ideas buenas y que opina y que se choca y que se encuentra. Y momentos de alegría increíbles. Todo ese mucho más quiso comprar. Todo ese mucho más quiso comprar. Por suerte fue muy divertido. Creo que eso se transmite en la pantalla. Se cuidaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, motor. Y entonces llegó a correr manejando el cuadro. Fue tan largo que cada película que fue surgiendo nos fue influenciando en una parte distinta del rodaje. Hay una parte muy marcada que van a notar, que es el rodaje que se hizo alrededor del año 1999 cuando salió The Matrix. Que eso nos marcó definitivamente y nada, y terminó dentro de la película. Tuvimos algunos encuentros con la policía. Vieron la cara porque llamaron que decían que estábamos, había un muerto en el piso, no sé qué. Varias veces los vecinos nos veían todos ensangrentados en la calle y etcétera, y llamaban a la policía y venían y nos hacían preguntas. Ya llegó un momento que nos conocían en Aedo, que ya pasaban los policías y decían, ¡eh! ¡Que no vaya!
Chao. Esto es una joda. Ya estábamos como chancho con la policía. Estamos acá, otro móvil más viene. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasó? Mira el móvil 76. No, siempre sí, llamaron del centro de un herido de bala. Claro, cualquiera. Un herido de bala. Pablo. Sí, estamos todos maquillados. Un saludo acá, Te recuerdo. Chao, maestro. Nos vemos. Es que fue una aventura. Nosotros teníamos ganas de que todo el equipo que haya estado en la 1 esté en la 2 para tener una secuela perfecta. Ya en el 98, cuando empezamos a filmar Plaza Zombies, una mutante, esa misma gente también tenía compromisos de todo tipo. Compromisos, la gente empezó a estudiar, empezó a tener laburos. Y los amigos ya también se fueron cansando. Hola, Ale. ¿Qué haces, che, gaita? Che, boludo, ¿puedes venir, por favor, ya? ¿Sí, venís? 10 minutos. Bueno, por favor, porque tenemos otro zombie que se nos va y si no es al pedo. Una vez que se nos acabaron la gente de los amigos de Plaza Zombie 1 y los amigos en general, empezamos a ser solicitadas en los diarios, que por suerte nos dieron bastante cabida. Les contemos que necesitan zombies. Yo sé que esto va a sonar raro, pero los chicos de Plaga Zombie 2 necesitan zombies y el número de uno de los directores es... El nombre de esta persona es Pablo Párez y el número está saliendo en este momento en pantalla aquí abajo. Llamen todos los que quieran ser un zombie, llamen este número y van a poder actuar en Plaga Zombie 2. Creo que lo que más me interesó de la película fue que sea una segunda parte que respete a la primera, pero que a la vez se sostenga como una película independiente. Tratamos de que cada elemento que estaba en la primera vuelva a estar en la segunda. Para los fanáticos de esta revista acá, que estuvo en Plaga Zombie 1 en la casa de Max Higgs, pero estaba en la habitación de Max Higgs que queda arriba. La escena que más me divirtió filmar me parece que fue la del baldazo de sangre. Es una de las escenas que la gente más recuerda y más se divierte. Fue pensada uno de esos días que nos quedamos Pablo y yo haciendo efectos especiales. Lo que nos habíamos imaginado era exactamente eso. Hicimos un solo plano y el plano quedó. Y nada, después fue divertido tirarse a chapotear en la sangre en la calle, ¿no? Esa escena estuvo bárbara. Busquémoslo a Urko en la oscuridad, seguro que lo encontramos. ¿A que no sabés dónde está? Vos también podés llamar al 0600 Negro del Orto y ganarte un enano negro con todos los gastos incluidos y no incluye baterías. ¿Dónde está Urko? ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Lo sabías vos! ¡Y lo sabían todos! ¡Y ganó Manuela Pedraza del Colegio San Juan de Iturralde! ¡Y se lleva un bombo! Lo encontramos a Urko en la oscuridad. ¡San, saran, san! ¡San, san! Che, estamos lentos, loco. No filmamos nada. En los primeros meses hicimos todo lo de la habitación de John West. Que eso fue así como un capítulo muy divertido. La habitación de John West es lo mejor que te puede pasar como actor, porque tenés todo el background del mundo ahí. Fue una especie de recreo en realidad también que tuvimos en el medio del rodaje, porque no nos juntábamos a filmar, sino nos juntábamos a hacer dibujos de los fanáticos de John West, los dibujitos que supuestamente mandan los niños fanáticos de John West, todo lo hicimos nosotros. Fue muy divertido hacerlo, cada uno traía cosas
nuevas. El póster de Johnny Willy de su época dorada. Tenés todo lo que fue la historia de John West ahí puesta en las paredes de esa habitación. Las remeras de John West. Desde el punto de vista actoral te ayuda muchísimo porque es como... ¡Wow! Los muñequitos de John West y los amos del universo. Created by Walter Cornas and painted by Pablo Párez. Esto es todo lo que yo me imaginaba que era John West, pero ahora pero existe y es más tangible. Estaría bueno que los hacer después cuando hagamos los recortes que estén como escondidos abajo de otros dibujos, ¿entendés? Entonces yo los descubro. Ah, puede ser. Y Titi. ¿Te agrada? Increíble, ¿verdad? Anda, echa un vistazo. Son de madera. No. Podemos hacer fíjate la vuelta. Fíjate la. Podemos hacer la vuelta para mí. Te faltó un poco de acento, ¿no? No sos muy John West. Vamos otro. No. Vamos otro. Para mí. De julio de 1999, él va a meter un dedo en el... En la nariz. Pará un cachito, pibe. Gregorio, ahí está. Asistente que nos va a comprar galletita. Ahí está, mire usted. ¡Boludo! ¡Bravo! 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 Siempre que hay una cámara lo hago, así que no me voy a privar. Ahí va, ¿eh? Lo peor de Plaga Zombie Zona Mutante fue sin duda una época en la que no teníamos ganas de filmar. A veces al punto de la muerte de la película en sí. No teniendo el entusiasmo con el cual habíamos empezado, ni las ganas para seguir. No teníamos ganas de filmar y no teníamos ganas de filmar. Mi niña más aburrido que voy a filmar Plaga Zombie. Cansados de zombies, cansados de sangre y tripas. No hay nada más aburrido que filmar una película. Ya no encontrábamos diversión en hacer Plaga Zombie. Tener que siempre ver a los mismos personajes, a la misma gente. Se realizaban todos los maquillajes y nunca filmábamos porque no estaba la magia o la energía que necesitábamos tener. Ahora estamos hechos mierda, es la verdad. No hay ganas de filmar. Estamos acabados. Esta escena tiene que quedar buena y con los ánimos que hay va a quedar como el culete. Sí, no, en serio, siga. Como el caquero. Y hacíamos cualquier cosa y menos filmar. Pero ya se veía venir, boludo. Entonces hubieron más de un día o dos o tres o muchos en los que nos reunimos, nos maquillamos, preparamos todo y nunca se filmó nada. El problema es que ya esta película ya fue. Es mucho trabajo para tan poca plata. Te aburre, digamos, estar 4 años haciendo lo mismo. Bueno, este fue otro día de fracaso de Plaga Zombie. Vine al pedo. Fue el rodaje más sufrido de mi corta historia cinematográfica. Odio hacer una película, odio. El ánimo está sobre los pisos. Fue plata y tiempo perdido. Vamos a terminar la película para el año 2000, todos sanos, todos unidos en amor y paz. No importa. Cuidado, sin duda. ¡Sin duda, loco! ¡Vamos! No sabe nada la voz. ¿Qué no sabe nada? ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Afuera! Conte. ¿Ya se usa más? Vamos que hablamos, hacemos que hablamos para que es para que se cuenta que estamos hablando de algo. Yo estoy comiendo. Che, vení, Berta, dale, que tiene el zombie de fondo, boludo, dale. Y ya terminamos. 1, 2, 3. Puto de mierda. ¿Por qué me culpes a mí, boludo? Porque. No, ahora sí, boludo. La cámara. Sos pelotudo de la concha. Me viene a decir a mí. Boludo, yo no hice nada, ni siquiera.
En la mitad del rodaje se hizo un impasse para descansar. Decidimos en filmar otra película muy rápido como un experimento, que fue Nunca asistas a este tipo de fiestas. Lo más consciente que hicimos con respecto al aburrimiento que teníamos fue filmar Nunca asistas a este tipo de fiestas, que fue la verdad un gran respiro y fue un gran momento de diversión. Y por eso fue que decidimos, así espontáneamente casi, después de un año de haber empezado a filmar la película, decidimos rodar Nunca asistas a este tipo de fiestas, que se convirtió en el segundo largometraje de Farsa Producciones. Creo que bueno, tuvo sus pros y sus contras. Lo malo fue que el rodaje y la realización de Plaga Zombie Zona Mutante se postergó bastante. Atrasó el rodaje de Plaga Zombie Zona Mutante un año casi, la rodamos en un fin de semana. Después se siguió con Plaga Zombie, después se volvió a Nunca asistas para editarla. En muestras de habilidades coreográficas con la imagen, el señor Hernán Sáez editará una escena ineditable, filmada de día, de noche, de mañana y de tarde, con todas tomas muy locas y diferentes. Ahora la veremos. Y acá tenemos el modelo terminado. Y no sé qué decir. ¡Eso se puede mejorar! Estuvo bueno más que nada, desde mi punto de vista, por eso. La experiencia estuvo buena, estuvo divertido hacerlo. No solo sirvió como experiencia en ese sentido, en una forma de rodaje, sino que estuvo bueno para que Farsa Producciones como productora tuviera un nuevo producto, digamos. Y algo que fuera completamente distinto, por lo menos a lo que habíamos hecho antes, a lo que estábamos rodando. Hacer Nunca asistas a este tipo de fiestas me parece que para lo que más sirvió, o para lo que más nos ayudó, fue para ver que Plaga Zombie 2 la teníamos que hacer y la teníamos que terminar, para demostrar que el equipo funcionaba. Pero a nosotros nos sirvió mucho porque recuperamos las ganas de filmar, de divertirnos filmando. Tener una película terminada en la mitad de la realización es como que te da fuerzas para querer tener otra, querer ver la reacción del público ante una nueva. Si no hubiésemos hecho Nunca asistas a este tipo de fiestas, Plaga Zombie Zona Mutante quizás no existiría, no se hubiese terminado nunca. Un nuevo aire creativo para en medio de Plaga Zombie Zona Mutante. ¿Sabes qué pasa? Que acá hay una señora que es anciana, ¿viste? Y ustedes están desde las 12 acá. Claro. ¿Entendés? No, ustedes podrían buscar otro lugar. Sí, pues ya terminamos. Un par de días más y ya terminamos. ¿Es eso? ¿Un par de días más? Sí, dos. Es una barbaridad. Claro. Porque aparte son los gritos. De la falta total. Ella necesita descansar, es una señora mayor. Y bueno, si ustedes no hacen caso, se tomarán otras medidas. Bueno, la calle es pública. ¿Cómo que no? ¿Ustedes? No, el volumen, ustedes, los gritos que pegan, aparte las escenas y todo. Bueno, vamos a tratar de bajar el volumen y... Que nosotros tenemos toda una teoría, a los 75 años que tirar todos los viejos un post. Voy a tomar otras medidas. Yo creo, sin embargo, que a mí me parece muy lindo lo que hacen todos estos pibes y me parece muy mal esta gente que viene a romper soberanamente las pelotas. Nos propusimos hacer, digamos, el mayor el trabajo de efectos especiales y de maquillajes del país, por lo menos. Queríamos ver todo tipo de desmembramiento, todo tipo de maquillajes distintos. Superar en cantidad de sangre, en cantidad de efectos a la primera película, era como un objetivo. Y creo que lo logramos porque hubo escenas que fueron cortadas, como por ejemplo la escena del asesinato de Max Fan, que era demasiado sangrienta, demasiado violenta, incluso para Plaga Zombie es una mutante. Voy a ver qué tan rápido puedo hacer un zombie que no quede tan choto como los de la 1. Así que preparados, listos, ¡ya!
Me acuerdo que al principio estaban laburados con gelatina y látex. Empezamos filmando en verano con 800 grados de calor. Y lo peor cuando hace calor es que se te derrite toda la gelatina. Y la sensación de estar maquillado y que algo recorre por dentro y se cae. Es como horrible que es estar maquillado con esas porquerías. Dale, sacátelo. ¡Ah, hijo de puta! ¡Qué dolor, me duele a mí! Control mental. No, no hay dolor. El dolor no existe. Mira, boludo, tus ojos están... No, tío. Alguien que viene a maquillarse por primera vez es una sensación, digamos, casi única. ¡Ya! ¡Tendrá más! ¡Más, más, más! ¡Estás saliendo la línea! Dale, cúpico, aprovechá. ¡Algo no! ¡Hijo de puta! ¡Declará, declará! ¡Odio a toda la concha que los parió! ¿Qué opinás de esta película? ¡Es una mierda! Me vino todo el vómito a la boca. Me lo tragué y volvió a salir el líquido solo. ¿Tragaste el vómito? Sí, porque me quedé. Por eso me quedé así. Una primera y última vez que vine a filmar. ¿Qué haces, Urco? Me golpearon la cabeza y me estoy buscando el marote. Disculpa. No, ¿estás hablando de sangre? ¿Sangre de verdad? Mostrá, mostrá sangre de verdad. Para 9 diario. De nuevo. Te voy a llenar de moco. Sos un hijo de puta, Pablo. No se ve. Boludo, está lleno de sangre eso. Sí, es un asco, boludo. Es un asco, hijo de puta. Es una experiencia que se la recomiendo solo a mis enemigos. Ah, boludo. Qué poco. ¡Ay, boludo! Nunca lo había visto. ¡Es un alien! Los maquillajes de Plaga Zombie, casi todos, o la mayor parte, fueron hechos por Pablo Parés y por mí. Estábamos todo un día haciendo un efecto especial y lo terminábamos a la madrugada y a las 3 o 4 horas nos levantábamos y teníamos que filmarlo. Muchísimas horas de realización, más que todo durante el primer año de rodaje. Ya tenemos toda la maquillaje. Tira, a ver, tira, tira un toque. Tira. De acá. Listo, dale. Y además maquillar a 10, 15 zombies distintos por día de rodaje. Para el principio ella. Anda para el baño. No quiero que nunca más una persona me toque con un dedo con látex. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Superó la marca. Es lamentable. Es muy hábil y rápido. Es lamentable. No. Sabemos que las manos no están terminadas. No. Y sabemos que esto no puede pasar en una película, por lo tanto, decimos todos juntos: ¡prueba no superada! ¡Vamos, policía! ¡Uy, del otro lado! ¡No, uy! ¡Cornal, cornal, cornal! ¡Cornal! ¡Sí! ¡Ah, que filmó! ¡Ahora va usted! ¡Chuchacho! ¡Pero para las cosas fácil! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Big Bad, Big Bad, Big Bad, Big Bad! Bravo, por favor. Por favor, dame un blooper. Vamos, oh, Berta. ¡Mirá, mirá! ¡Muy bien! ¡Vamos! Ahí está el otro cobarde que tiene la foto de Soria. ¡Toma! ¡Soria! ¡Se cae! ¡Se cae, Soria! ¡Se cae! ¡No, no, no! ¡Agua! Bueno, estamos dando los toques finales de Plaga Zombie Zona Mutante, estamos terminando con todo esto. Hacer la postproducción de una película que llevó 4 años de rodaje y tenía infinita cantidad de material en bruto fue muy complicado. ¿Qué se hace acá? ¿Qué se hace acá, Juani? Estamos haciendo sonido acá, con el amigo. Unas palabras para el... Juani nos vino a alentar y a ponernos pilas para poder terminar bien la película y hacerla toda bien. Cada batalla, que era prácticamente como una guerra,
tenía horas y horas y horas de material y armar escenas que tengan una forma o que tengan que sean orgánicas. A Hernán, el editor, le llevó muchísimo tiempo. Siempre al principio, cuando empezás a montar la película, te parece que no funciona, después te vas acostumbrando. Estamos en vísperas de la finalización de Plaga Zombie, Zona Mutante, hoy casi 4 años estamos filmando esta película, que obviamente no se justifica esos 4 años, pero el público lo dirá. Mi participación fue doblando zombies y doblando los personajes que hice. Los doblajes de sonido acá, se mete una persona, y, o por ejemplo paso a demostrar, no se introduce acá, se acuesta, se queda acá. Y acá sobre el micrófono habla y mira sobre el monitor lo que es la imagen de él, ¿no? Pasa una persona, uno habla, bla, 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 así se hace la imagen de sonido. Y casi todos los zombies son la voz de Paulo Soria o mía. Doblando zombies doblé miles. Encerrados en una cúpula de frazadas y colchones. Estuvimos así gritando, quedándonos afónicos. Es también una etapa muy divertida doblar. El vocabulario de mi personaje verde, de mi zombie verde, se desarrolló mucho más en el doblaje que en el rodaje. Y eso es como lo interesante que tiene el doblaje para los actores. Alcance la música de la película. Bryson, Ferrum. Estoy grabando los coros de la canción de los títulos del principio de Plaga Zombie. Solo creo que Fue bastante cansador el tema de la música, en mi parte de mi participación en la música, porque fue como un mes de estar dedicado de noche y día haciendo eso, por lo menos todo el día completo haciendo eso. Bastante alienante, digamos. Estábamos muy apurados para terminar la película para diciembre de 2001, que fue cuando se estrenó en los cines, en el cine Cosmos. En todo un mes adrenalínico. Esa semana no dormimos, literalmente. En 5 días yo dormí 4 horas. Estamos hace un día sin dormir, como siempre. Lo mismo Hernán editando en otra computadora, y lo mismo Pablo también editando en otra computadora, y lo mismo Berta y Walter corriendo de acá para allá. Está todo el día encerrado en un departamento editando y solo y escuchando el sonido y cansado. La terminamos de armar 40 minutos antes de la proyección. Acabamos de terminar la película, pero todavía no la vimos entera. Entonces no sabemos qué. ¿Qué puede llegar a pasar? ¡Chicos, una vida! Gracias. Hola, no llegamos a terminar la película, así que vamos a tener que reproducir la película con la computadora directamente, lo que es un riesgo total. Se puede trabar, se puede desfasar el sonido, puede pasar cualquier cosa. Hay una frase que dice, estamos hasta la manija, y es la que define este momento para Farsa Producciones. La película no la hemos visto entera, sabemos que dura entre 2 horas 10 y 2 horas 15. Solo esperemos que Bill Gates esté con nosotros este día. Reemplazamos a esto por eso. Y va a estar re buena, seguro. ¿Va a estar buena? Sí, la estoy esperando desde la 1. Y porque es la secuela de la 1, es maravillosa. Creo que desde principios de los 90 no hay una película con tantos zombies y tan divertida como Plaga Zombie Zona Mutante. La verdad que la película cada vez más se nos escapa de las manos. Ya no es parte de uno, sino de mucha gente que la hace propia. Eso la verdad que es impagable, no tiene parangón y es inigualable esa sensación. Es un paso más al lugar que estamos intentando ocupar en Argentina. Un lugar vacío que tiene que ver con la ciencia ficción, el terror y los zombies. Está bien. Hagámoslo. ¡A la cuenta de tres! ¡Huyamos de aquí! 1, 2. Plaga Zombie 3. ¿Algún día existirá? Esa es una buena pregunta. Yo no lo sé y tampoco puedo decir que
que no. Creo que de la única forma que haríamos Plaga Zombie 3 es que todo el equipo original de la primera película y de la segunda esté de nuevo. Es un hecho que no está filmado nada más, pero que va a existir porque ya existe en la cabeza de cualquiera que haya visto Plaga Zombie 1 y 2 y porque existe en la cabeza nuestra. Que respete a las películas anteriores y que mantenga a los actores de las películas anteriores. La verdad es que algún día yo calculo que va a existir Plaga Zombie 3. Seamos gordos, pelados o tendremos 50 años, pero la película se va a hacer. No existe ahora, pero existe dentro de unos años, seguro. Porque fue concebida como una trilogía y va a terminar siendo una trilogía. Y con respecto a la historia, sí, ya está toda escrita. No está de guión, pero ya se sabe por dónde tiene que ir más o menos la historia. Toda la última media hora de la película sería extraterrestres contra John, Billy y Max. Si Plaga Zombie 1 pasó en una casa, Plaga Zombie 2 en un pueblo, Plaga Zombie 3 pasa en el mundo entero. Es Plaga Zombie escape de la Tierra. Los zombies que se terminan en... como está por terminar la película y tenemos finalmente la gran guerra contra los alienígenas, donde se define el destino de la humanidad. Esto es solamente para los fanáticos de Plaga Zombie 3. Algunas cosas. Max en silla de ruedas, siendo arrastrado por John West como si fuera una mula de carga. Una cosa que no puedo contar. Y... maestra, cuando les duele la muela, van a la obra social. Zombies que se hacen los vivos, no pagan el colectivo. Salen a comer de noche, sesos a la Provenzal. El virus extraterrestre infectó a toda la gente. Unos pocos superhéroes los tratan de salvar. El peligro es inminente, cuarentena nuestra gente. Los experimentos siempre tienen un mal final. Plaga zombie, contagiando a los demás, destruyendo a toda la humanidad. Plaga zombie, la amenaza universal. Plaga zombie, contagiando a los demás, destruyendo a toda la humanidad. Plaga zombie,